Bueno, a nivel de vergüenza del 7-0 contra Chile, fue el primer tiempo de la selección nacional mexicana el día de hoy, la sub-23 o la olímpica, como quieran demonios llamarle. Esta selección hoy con arrogancia plena, con una sobradez inentendible, con un equipo enfrente amateur que terminó prácticamente cediendo en el segundo tiempo porque no tienen condición física, algo que sucedió igual con los coreanos. Hoy México pues ha hecho un papelón en los Juegos Olímpicos. Hoy México siembra bastantes más dudas que lo que podría llegar a ser pues la esperanza de llegar a la calificación. Se va a topar con Corea en el último partido para jugarse el boleto, donde una diferencia de goles tiene que ser fundamental para el equipo de México y que hoy, bueno, pues en esta situación queda al margen. Yo insisto, el primer tiempo de México el día de hoy, con tres refuerzos que realmente no han marcado para nada la diferencia hasta ahora en el torneo olímpico, ha sido, sobre todo Talavera y Torres Nilo, un desastre. Hoy Oribe tal vez lo debería de haber sentado y dejarlo para el partido contra Corea, pero hoy México ha dado un papelón en el fútbol olímpico de allá en Río 2016.